Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con las aventuras de El Cid en Age of Empires 2. Y hoy nos toca ir hasta el estrecho de Gibraltar a disputar la cuarta campaña, la Guardia Negra. Así que vamos a ello. Alfonso observó alarmado cómo las fuerzas de cristianos y moros del Cid ganaban poder y prestigio. Finalmente no lo soportó más y envió a su propio ejército a pelear contra los moros de Mutámit en Zaragoza. Por mucho que le hubiera gustado acudir en ayuda de su amigo Mutámit, el Cid no podía desenvainar su espada contra el rey Alfonso, ya que seguía siendo su legítimo señor. Como el Cid no podía ayudarlo, Mutámit buscó ayuda en otro lugar. Sin embargo, cuando habló con los bereberes almorávides que vivían más allá del estrecho de Gibraltar, recibió más de lo que había pedido. Estos fanáticos religiosos enmascarados realizaron una yihad continua por las dunas del Sáhara. Su líder, el fanático Yusuf, que nunca mostró su rostro, se preparó inmediatamente para desembarcar en España con miles de hombres y camellos. Sin duda, el ejército del rey Alfonso sucumbiría ante esta nueva oleada de invasores. Vale, seguimos. Hay que seguir al caballero y el Cid y el rey Alfonso tienen que sobrevivir. Parece que vamos a tener que volver a sacarle las castañas del fuego al Deprisa, amigo Cid. inútil. Las huestes del rey Alfonso se han adentrado en tierras moras y están en franca desventaja. Pues eso, vamos a tener que salvarle el pellejo otra vez al desagradecido del rey. Así que vamos a ver. Veo por aquí un poco de Por aquí, piedra que deprisa. a lo mejor después nos es útil. Hassan. Bueno, estamos yendo aquí a paso de tortuga. A ver si llegamos pronto. Vale, parece que es aquí. Si aún te queda algo de lealtad, me salvarás de los moros. Cubre mi retirada hacia mi campamento en el oeste. El asqueroso del rey Alfonso este le rebanaría el pescuezo Una segunda horda de saqueadores, tenemos que huir. con todo gusto, pero en fin, no podemos hacerlo porque si no perdemos directamente. Gracias. Ahora debes dirigir a mi ejército contra Yusuf y su guardia negra. Si logras destruir todos sus embarcaderos, no podrán transportar a sus soldados a través del estrecho de Gibraltar y tendrán que posponer la invasión de España. Vale, vamos. A ver, tenemos este de aquí. Necesitamos crear aldeanos a saco. Y lo primero que vamos a hacer va a ser enviar a gente hacia aquí. Vale. No, no tengo bastante madera, qué putada. Voy a poner un campamento matadero aquí. Soldados del Cid, no destruyáis nuestro lugar de adoración, por favor. En su lugar, traed con nosotros al Cid. Necesitamos hablar con él. Vale, vamos a llevar al Cid aquí. A ver qué nos ofrecen. Más aldeanos, necesitamos una economía potente. نعم عاملة منجم
Eres bastante tolerante, Miozi. Toma mi mezquita bajo tu protección mandando un hombre santo para convertirla y, aunque no debería, te ayudaré a derrotar a Yusuf y a su guardia. ¿Amrón? Vale, tenemos que montar a un monje, así que vamos a construir un monasterio. El único problema es que me estoy quedando sin madera y la necesito para crear un segundo centro urbano por aquí. Vale, ya tenemos a un monje en camino. Tenemos otra aldeana. Venga, más madera. Vale, estos de aquí ya han acabado, que vengan aquí. Vale, ya tenemos al monje. Venga, más aldeanos. Vale, todos estos ya pueden crear un centro urbano. Vamos a ver, ayuda al pescador. Tú sigue con el oro. Vale, tú ven aquí y construye una muralla. Tú también. Vale, a ver, ¿quién más? A ver, este caballero explorador. No queremos que nos... Vale, hay que convertir la mezquita. El problema es que no tenemos la tecnología para hacerlo. A ver... ¿Cuánto cuesta esto? 475, es que es carísimo. Aquí no hay ningún mercado. Ah, sí que hay un mercado. Vale, perfecto. A ver, vamos a meter madera y vamos a desarrollar esto. Vale, pues que estas empiecen con granjas. Vale, estas dos han acabado, así que vamos a poner una puerta. Uf, malo. Estas dos que entren aquí. Naam.
Bueno, hemos sobrevivido a esta primera oleada. A ver, Amon. vosotras dos. Seguid con granjas. No, eso es. Vamos a ver, vamos a desarrollar piqueros. ¿Qué está pasando? ¡Buah! Se han cargado a mi pobre monje. ¿Qué está pasando? No sé, he oído por ahí algo que hacía un monje, pero no sé. Vale, vamos a ver si podemos hacer esto de la catedral. Bueno, catedral, mezquita, mejor dicho. Y voy a empezar a mejorar cosas de nuestros soldados. Aquí hay una mina de piedra bastante grande. Ah, vale, esto. El monje nos ha convertido a un aldeano. ¿Dónde está el monje? Que no, coño. A ver, vosotros salid de aquí. Y el monje que la convierta. A ver. Vamos a desarrollar el arado. Vale, perfecto, ya está convirtiéndola. Estamos agradecidos, Miocid. Me atrevo a ayudarte solamente porque he vislumbrado tu victoria. Lo único que busco es detener esta masacre cuanto antes. El transporte es la clave. Si destruyes el transporte de la Marina de la Guardia Negra, lograrás paralizar eficazmente la llegada de los refuerzos. Vale, pues obviamente... En principio, esta gente ahora que son aliados nuestros o... Walcid ha quedado muy tocado. Además, si deseas dejar a un hombre santo aquí en la mezquita, le enseñaremos todo lo que sabemos. Vale, pues venga, tira para aquí. Ah, no, hostia, 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 que tengo que... Tengo que curar a mis tropas. Nada, nada, que el monje se quede aquí, enviaremos a otro. A ver, ¿qué ocurre? Va, están atacando nuestros puestos fronterizos. Bueno, fronterizos. ¿Cómo se dice? Puestos avanzados. Vale, a ver, tú, ven aquí. Quédate en la mezquita. Uf, el problema es que vamos muy cortos de oro. Y para avanzar a la edad imperial necesitamos oro. Así que creo que vamos a tener que empezar a pensar en vender cosas. Vale, a ver, vamos a crear hostigadores. Vale, ahora me he quedado sin madera. El monje aún no ha llegado a la mezquita. He aprendido sobre la santidad. Ahora debo aprender sobre el fervor. Vale, perfecto. Ya están
Ya están aprendiendo cosas y dentro de poco tendré bastante piedra como para crear un castillo. Que eso también nos va a venir muy bien. Vamos a ver, vamos a mejorar todo esto. Uf, nos han venido aquí a dar por saco. Bueno, lo que viene por aquí, estamos jodidos. Tú ven aquí. No, a ver. ¿El Cid es tonto o qué le pasa, tío? Le digo que venga por los onagros y el muy imbécil se va solo a por los soldados. ¿En serio, tío? Maldita sea de vosotros. A ver, alejaos de aquí. Poneos aquí. Ah, mierda, me han destruido muchas casas. A ver si acaban ya el castillo. I have learned the ways of fervor, and now they teach me of herbal medicines. Vale, no han traducido este mensaje, pero bueno. Tenemos aquí al monje jodido. نعم صحيح حسنا اهلا صحيح نعم امر بناءة no me he puesto esto en automático. ¿Qué dice del edificio? A ver, tontolabos, no os he dicho que os pongáis dentro. Vale, vamos a ver si podemos reventarlos. Coño, ¿por dónde ha entrado este? Ah, debe haber entrado por aquí. Ah, me han reventado la puerta.
Ya domino los emplastos y los remedios de hierbas medicinales. Ahora estoy estudiando la expiación. Joder, ¿en serio, tío? ¿Me han pelado a todo el mundo? Vamos, por lo menos cargaros a un monadre. ¡Uah, mierda! Aquí vienen más. Venga ya, ha tirado la catapulta a un kilómetro de distancia. Vayas donde no te llaman. Hassan. Quieto, coño. Amron. A ver tú. Banaton. Buah, es que nos han jodido mucho. Necesitamos comida y rápido. نعم عاملة منجم بناءة نعم es imposible. عاملة منجم حطابة Genial, les pido que entren al centro urbano y puto caso. No, tonto pollas, métete dentro. Mm.
Vamos, ven a por este desgraciado. Hemos sobrevivido a esta oleada, pero es que como nos venga algo similar, estamos muertísimos. ¿Nam? Mierda, aquí aún hay caballeros de estos cabrones. Hatabaton. Amrón, Hatabaton. Bueno, ahora aquí, como nos venga otra oleada, estamos. Mira, hablando del rey de Roma. Naam, Naam, Hatabaton. Vamos a hacer que se alejen del castillo y así los arqueros los puedan matar a estos tontacos. Joder, aquí. Tenemos que intentar reconstruir nuestra sociedad. Pero es que nos han dejado hechos puré. A ver, ven aquí, construye esto. ¿Qué podemos conseguir leña más rápido? No tengo bastante madera. Vale, pues otro leñador. A ver, van aquí a picar oro. Es que antes de volver a construir por aquí quiero cargarme a estos cabrones. Vale, ya tenemos bastante de madera. A ver, ¿quién más? Tú. Joder, es que necesito madera. Si las moscas construye aquí una muralla, no sea que nos entren. Más granjas por aquí. Vale, esto ya está. Vamos a construir la universidad.
Vale, voy a desarrollar los espadachines. Me falta la balística y los matacanes. Estoy jodidísimo. A ver, tú construyenos casas. No, quiero que te pongas, pero no con esta granja, tío, ahora con esta. A ver, voy a desarrollar esto. ¿Quién más tenemos por aquí? Ven a por oro. Tú quédate aquí. Mierda, aquí vienen otra vez. Vamos a hacerles entrar. Oh, me lo van a pelar. Sal de aquí. Fua, genial, lo que faltaba, un lanzapiedras. Vale, iré a tomar por culo, cabrón. A ver tú, repárame esto.
مستعدة. La cosa sigue muy jodida para nosotros porque no sé cuánto vamos a poder aguantar aquí. A ver tú, ven aquí. No sé si construir un taller de máquinas de asedio para poder protegerme mejor. El problema es que construirlo aquí es vulnerable a los ataques. Ah, mierda, que aún están estos cabrones aquí enganchados. Vale. Es que venga aquí y ponga otra granja. Vamos a inundar esto de granjas. Ahora voy a enviar a estos a matar a estos cabrones. Joder, porque es tan pesada esta gente. مستعد نعم نعم بناء aquí, cargaos a este imbécil. Bueno, parece que nos estamos recuperando un poco.
Pensaba que nos iban a machacar, así que por eso he alargado un poco la partida, pero voy a pararla aquí y continuamos en un siguiente vídeo. Así que bueno, a ver si realmente hemos sobrevivido y a partir de ahora vamos hacia arriba y vamos a desbaratar los planes de los bereberes. En fin, nos vemos en el próximo y continuamos con esta campaña. Hasta pronto.